gracias, Javier Chávez. En esta oportunidad le hemos presentado un handicap importante, el handicap dedicado a grandes caballos del hipódromo. En esta oportunidad dedicado a ese gran campeón del 2015, Salustio, ganador del Clásico Velocidad, el Clásico Presidente de la República. También fue el primer ejemplar en ganar tres veces consecutivas o tres eventos internacionales. La serie hípica del Caribe, único ejemplar en la historia en los eventos hípicos caribeños. Para estar en materia protocolar, Roberto Arango, Bobby López y Mario Bárcenas entregan el trofeo del triunfo al señor Luis Charlie, propietario del ejemplar ganador en esta oportunidad. Fuerte el aplauso. Bubles Marigol. Seguidamente, Julio Díaz al preparador, Alberto Paz Rodríguez, de un presente. Seguidamente, el jinete Luis Arango a su colega Wilberto Ramos en esta oportunidad. Raúl Arango al mozo corral recibe Rodolfo Franklin. Carlos Meana al palafrenero Félix Santa María. Y Fernando Arango al ponyboy Carlos Lazo. Lucas Alemán, director general de Codere Panamá, hace entrega de una entrega especial de una placa de reconocimiento al grupo de Salustio, Roberto Arango, Mario Bárcena y Bobby López, por esa extraordinaria campaña del campeón de la pista Salustio del 2015. Ahí está su propietario preparador. Y nos acercamos en esta oportunidad, Alberto Paz Rodríguez, en este recinto de ganadores, a un ejemplar que se dedica a un campeón de la pista ya retirado. Aquí está en el círculo de los ganadores, Salustio. La prueba está de que el espectáculo que hay aquí, los fans de Salustio, grandes satisfacciones le dio. La verdad que le encantaba, apenas oía el rumrum de que había un viaje, se montaba en el jet. Nos dejó en grande de todos lados. Vos gozaste tu caballo y ojalá disfruten sus hijos. Suerte. Así es, Luis Shelley, usted ha tenido también grandes caballos, campeones, y esta oportunidad la épica panameña le hace esta despedida a ese gran ejemplar Salustio. Sí, como no, es un placer ganarme esta carrera, sobre todo con este espléndido grupo, Salustio se llama el grupo, pienso, el Bob, el Bobby y el resto del grupo. Oye, un placer recibir este trofeo de ustedes, muchas gracias. Gracias por su palabra, Lucas Alemán, director general de Codere Panamá, en este reconocimiento que le hace este gran pistero de la pista como es Salustio. Sí, la verdad que nos honra mucho participar de este reconocimiento. La verdad que tres grandes amigos, Roberto, Bobby y Mario, amigos a lo largo de la vida, y es un placer darles este reconocimiento para un gran caballo. Y como dijo la piedra, que disfruten mucho a sus hijos también. Gracias por su palabra, Roberto Bobby López, una persona que siempre ha estado, como ese un hípico de tuerca y tornillo, siempre en todos los eventos, acompañando a ese gran pistero, Salustio, el campeón de la pista. La palabra de Salustio la vamos a partir en dos. Primero, yo quiero que Luis Arango nos diga algo de Salustio, que fue el jinete que lo llevó a sus triunfos más importantes. Bueno, ante todo, quiero felicitar a todo el grupo de dueños de Salustio, bueno, y también por la oportunidad que siempre me brindaron en montarlo y la confianza. Y bueno, ahora esperar la temporada cuando venga su potro, ¿no? Y a ver qué tan bueno es. Bueno, gracias, Luis. Luis, como sabes, fue pieza importante en toda la victoria de Salustio. Ningún caballo es lo que fue Salustio sin un equipo liderado por Roberto Arango, Magallón, él en su groom, todos los muchachos en el establo, sus galopadores a lo largo de su carrera, el herrero. En fin, todos sabemos que para un caballo haga lo que hizo Salustio se necesita más que un caballo. Y es un equipo al cual agradecemos siempre. Todos los amigos que nos acompañaron en todas las victorias y que están aquí hoy, gracias siempre, porque sin la vibra positiva, Salustio siempre ganaba de a vaina, peleando hasta el final. Así que ahora nos llama Salustio a la cría, y que viva Salustio y que viva la hípica. Gracias.